Muy buenos días. Muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas, todo lo que está en medio. Bienvenidos una vez más a este su círculo de lectura. Y vamos a continuar porque la neta ya amanecí bien pinche desganado. Capítulo 15. Aquella noche, a las 8:30, exclusivamente vestido y con un manojo de violetas de Parma en el ojal, Dorian Gray era introducido en el salón de Lady Narborough por unos lacayos inclinados. Sus sienes latían con loco nerviosismo y sentíase ferozmente excitado, pero la reverencia que hizo ante la mano de la dueña de la casa fue tan natural y graciosa como siempre. ¿Acaso no parece uno estar nunca tan tranquilo como cuando tiene que representar un papel? Ciertamente ninguno de los que vieron a Dorian Gray aquella noche hubieran podido creer que acababa de pasar por una tragedia más horrible que ninguna de nuestra época. No era posible que aquellos dedos finalmente moldeados hubieran empuñado un cuchillo culpable, ni que aquellos labios sonrientes hubieran increpado a Dios y a su bondad. A pesar suyo, sentíase asombrado de la tranquilidad de su conducta, y durante un momento experimentó intensamente el terrible placer de una vida doble. Era una reunión íntima, organizada precipitadamente por Lady Narborough, dama muy inteligente, a quien Lord Henry solía escribir diciendo que conservaba restos de una verdadera y notable fealdad. Se mostró esposa excelente de uno de nuestros más aburridos embajadores, y habiendo enterrado convenientemente a su marido en un mausoleo de mármol que ella misma dibujó, y casado a sus hijas con hombres ricos, más bien de edad madura, se dedicaba ahora a los placeres de la literatura novelesca francesa, del arte culinario francés y del spirit cuando podía conseguirlo. Dorian era uno de sus favoritos especiales y siempre le decía que estaba muy contenta de no haberle conocido en su juventud. Sé, querido, que me hubiera enamorado locamente de usted, suele decir, y hubiera soltado por encima de todo por su amor. Por fortuna, no se pensaba en usted entonces. No tuve nunca amoríos con nadie. Por otro lado, la culpa fue toda de mi marido. Era tan horriblemente miope que no hubiese existido ningún placer en engañar a un marido que nunca veía nada. Sus invitados de aquella noche eran más bien aburridos. El hecho era, como se lo explicó a Dorian, por detrás de un abanico muy reído, que una de sus hijas casadas había llegado de improviso para quedarse ahí, y para colmo, trayéndose a su marido. Encuentro esto muy poco atento en ella, querido, le musitó al oído. Naturalmente que yo voy a pasar una temporada en compañía, de todos en su compañía todos los inviernos, a la vuelta de Hamburgo. Pero es preciso que una vieja como yo vaya algunas veces a tomar un poco de aire fresco. En realidad, los despierto. No puede usted saber la vida que hacen ahí. Es una pura y genuina vida de campo. Se levantan temprano porque tienen tanto que hacer, y se acuestan temprano porque tienen tan poco que pensar. No ha habido ningún escándalo en las cercanías desde el tiempo de la reina Isabel, y por consiguiente, todos se quedan dormidos después de cenar. No vaya usted a sentarse a su lado. Siéntese conmigo y diviértase. Dorian murmuró un amable cumplido, y miró a su alrededor. Sí, era realmente una reunión aburrida. A dos de los invitados no los había visto nunca antes, y los demás eran Ernesto Harrowden, una de esas medianas de edad regular, tan comunes en los clubes londinenses que no tienen enemigos, pero que son detestados a fondo por sus amigos, como todos ustedes, y nosotros más bien. Lady Buxton, una dama de 47 años de edad, de vestido recargado, de nariz ganchuda, que intentaba siempre verse comprometida, pero que era tan particularmente insignificante que, con gran desilusión suya, nadie hubiese querido creer nada contra de ella. La señora Erlynne, dama agresiva e impersonal, con una tartamudez deliciosa y unos cabellos de rojo veneciano. Lady Alicia Chapman, la hija de la dueña de la casa, insulsa muchacha, ridículamente vestida con una de esas típicas caras británicas que se ven una vez y no se recuerdan nunca. Y su marido,
un ser de mejillas coloradas y patillas blancas, que como muchos de su clase, creía que una jovialidad excesiva podía compensar la carencia completa de ideas. Como toda la bola de payasos que existen ahora en el mundo, ¿no? Ya ven cómo si me desperté bien de malas. Ya me perdí por andar de hater. Dorian sentía casi haber ido cuando Lady Narborough, mirando el gran reloj de bronce dorado que desparramaba sus chillonas volutas sobre la chimenea tapizada de malva, exclamó: qué malo es Henry Wotton por llegar con tanto retraso. Le envié unas líneas esta mañana y me prometió firmemente que no me defraudaría. Fue un consuelo para él que Harry viniera, y cuando se abrió la puerta y oyó su voz lenta y musical, prestando en canto alguna disculpa falsa, dejó de sentirse aburrido. Pero en la cena no pudo comer nada. Los platos desaparecían intactos. Lady Narborough no dejaba de reñirle por lo que ella llamaba un insulto al pobre Adolfo, que había inventado el menú especialmente para usted. De cuando en cuando, Lord Henry le miraba, asombrado de su silencio y de su aire pensativo. El criado llenaba de cuando en cuando su copa de champaña. Bebía él ávidamente y su sed parecía aumentar. Dorian dijo finalmente: Lord Henry, cuando sirvieron el chowd Freud, que es un plato de ave o caza que se sirve rodeado de gelatina o de majonesa. ¡Qué asco! ¿Qué le pasó a usted esta noche? Está usted muy decaído. Creo que está enamorado, exclamó Lady Narborough, y que tiene miedo de confesarlo, por temor de que me sienta yo celosa. Ya sé bien, me sentiría seguramente celosa. Mi querida Lady Narborough, murmuró Dorian sonriendo, no me he enamorado desde hace una semana entera. No, en realidad, desde que Madame de Ferrol se marchó a Londres. ¿Cómo podrían los hombres enamorarse de esa mujer?, exclamó la vieja señora. Realmente no puedo comprenderlo. Eso es sencillamente porque le recuerda a usted su niñez, Lady Narborough, dijo Lord Henry. Ella es el único eslabón entre nosotros y los trajes de corto de usted. No me recuerda para nada mis trajes de corto, Lord Henry, pero le recuerdo muy bien a ella, en Viena, hace 30 años. Y qué decolleté estaba entonces. Escotada. Decolleté es escotada, según el libro. Y sigue aún decolleté, respondió él, cogiendo una aceituna con sus dedos dedos. Y cuando se arregla con toda elegancia, parece una edición de lujo de una de las novelas francesas. Es realmente maravillosa y llena de sorpresas. Su capacidad afectiva familiar es extraordinaria. Cuando su tercer marido falleció, su pelo se volvió completamente dorado de pena. ¿Cómo es usted, Harry?, exclamó Dorian. Es una explicación muy romántica, dijo riendo la dueña de la casa. ¿Pero habla usted de su tercer marido, Lord Henry? ¿No quiera usted decir que Ferrol es el cuarto? Ciertamente, Lady Narborough. No creo una palabra de eso. Bueno, pregúnteselo a Mr. Grey. Es uno de sus más íntimos. ¿Es verdad eso, Mr. Grey? Ella sí me lo asegura, Lady Narborough, dijo Dorian. Le pregunté, sí, como Margarita de Navarra, conservaba sus corazones embalsamados y suspendidos de su sontarón, de su cinturón, o como Coatlicue. Me contestó que no, porque ninguno de ellos tenía corazón en absoluto. Cuatro maridos. Palabra de eso que es demasiado celo. Demasiada audacia, le repliqué, dijo Dorian. Oh, ella es bastante audaz para eso, querido. ¿Y cómo es Ferrol? No lo conozco. Los maridos de las mujeres muy guapas pertenecen a las clases criminales, dijo Lord Henry, bebiendo su vino a sorbos. Lady Narborough le dio con su abanico. ¿Cómo nada ha cambiado, güey? Lord Henry, no me sorprende nada que el mundo diga que es usted extraordinariamente perverso. Pero, ¿qué mundo dice eso?, preguntó Lord Henry arqueando sus cejas. Únicamente puede decirlo el mundo futuro. Este mundo y yo estamos en excelentes relaciones. Todas las personas que conozco
Dicen que es usted muy perverso, exclamó la vieja señora, moviendo la cabeza. Lord Henry pareció quedarse serio durante unos momentos. Es perfectamente monstruosa, dijo al fin. La costumbre que tiene la gente hoy en día de decir cosas contra uno y a su espalda, que son absolutamente y enteramente ciertas. No es incorregible, exclamó Dorian, inclinándose hacia adelante en su silla. Ya lo creo, dijo la señora de la casa riendo. Pero realmente, si adora usted de ese modo tan ridículo a Madame Ferrol, tendré que volverme a casar para estar a la moda. No se volverá usted a casar nunca, Lady Narborough, interrumpió Lord Henry. Ha sido usted demasiado feliz antes. Cuando una mujer se vuelve a casar, es porque detestaba a su primer marido. Cuando un hombre se vuelve a casar, es porque adoraba a su primera esposa. Las mujeres prueban su suerte, los hombres arriesgan la suya. Narborough no era perfecto, exclamó la vieja señora. Si lo hubiese sido, no lo hubiera usted amado, mi querida amiga, fue la respuesta. Las mujeres nos aman por nuestros defectos. Si tuviéramos los suficientes, nos lo perdonarían todo, hasta nuestra inteligencia. Temo que no me vuelva usted nunca a invitar de nuevo por haber dicho esto, Lady Narborough, pero es completamente cierto. Naturalmente que es cierto, Lord Henry. Si nosotros las mujeres no los amásemos por sus defectos, ¿qué sería de ustedes? Ninguno podría casarse nunca. Serían ustedes una pandilla de infortunados solterones. Sin embargo, no les cambiaría esto mucho. Hoy en día todos los hombres casados viven como solteros, y todos los solteros como hombres casados. Fin del siglo, murmuró Henry. Fin del globo, respondió la dueña de la casa. Quisiese que ese fuese el fin del globo, dijo Dorian con suspiro. Yo también. La vida es una gran desilusión. Ah, querido, exclamó Lady Narborough poniéndose los guantes. No me diga usted que ha agotado la vida. Cuando un hombre dice eso, sabe uno que la vida es la que ha agotado a él. Lord Henry es muy perverso, y a veces yo querría haberlo sido. Pero usted ha nacido para ser bueno. Es usted tan guapo. Yo le encontraré una esposa bonita. Lord Henry, ¿no cree usted que Mr. Grey debería de casarse? Eso le estoy diciendo siempre, Lady Narborough, repuso Lord Henry con una inclinación. Bueno, será necesario que le busquemos una pareja adecuada. Recorreré minuciosamente de cabo a rabo la guía del gran mundo esta noche. Y era una lista de todas las muchachas casaderas. ¿Con sus edades, Lady Narborough? Preguntó Dorian. Naturalmente con sus edades levemente corregidas, pero no hay que hacerlo con precipitación. Quiero que sea lo que el Morning Post llama un matrimonio avenido, y deseo que ambos sean ustedes felices. ¿Cuántas tonterías dice la gente sobre los matrimonios felices?, exclamó Lord Henry. Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras no la ame. ¡Ah! ¡Qué cínico es usted!, exclamó la vieja señora, levantándose y haciendo una señal con la cabeza a Lady Ruxton. Es preciso que vuelva usted a comer conmigo pronto. Es usted realmente un tónico admirable. Mucho mejor que el que me ha recetado Sir Andrew. Tendrá usted que decirme, sin embargo, con qué personas le gustaría encontrarse. Quiero formar una reunión deliciosa. Me gustan los hombres que tienen un porvenir y las mujeres que tienen un pasado, respondió él. ¿No cree usted que se puede formar con ellas una reunión muy femenil? Me lo temo, dijo ella riendo y levantándose. Mil perdones, mi querido Lady Ruxton, añadió. No había visto que no ha concluido usted su cigarrillo. Eso no importa, Lady Narborough. Fumo ya demasiado. Procuraré contenerme en lo sucesivo. No, se lo ruego, Lady Ruxton, dijo Lord Henry. La moderación es una cosa fatal. Bastante es tan malo como la comida. Más que bastante es tan bueno como un banquete. Lady Ruxton le contempló con curiosidad. Tendrá usted que venir a casa a explicarme eso en una de estas tardes, Lord Henry. Expresa usted una teoría fascinante, murmuró saliendo rápidamente del salón. Y ahora tengan ustedes cuidado de no hablar demasiado de política y de escándalos, exclamó Lady Narborough desde la puerta. Porque si hablan ustedes, reñiremos seguramente arriba en nuestros cuartos. Los hombres se echaron a reír. Y Mr. Chapman dio la vuelta solemnemente a la mesa y se fue a sentar en la cabecera. Dorian Gray cambió de sitio y vino a colocarse junto a Lord Henry. Mr. Chapman empezó a hablar en voz alta de la situación de la Cámara de los Comunes.
Se reía a carcajadas de sus adversarios. La palabra doctrinario, la palabra llena de terror para el cerebro británico, reaparecía de cuando en cuando entre sus exabruptos. Un prefijo paronomástico sirve como un engalanazamiento de la oratoria. Izaba la Unión Jack, la bandera inglesa, sobre el pináculo del pensamiento. La estupidez hereditaria de la raza dominada por el jovialmente sano sentido común inglés era, a su juicio, el adecuado baluarte de la sociedad. Una sonrisa torció los labios de Lord Henry, que volviéndose miró a Dorian. —¿Está usted mejor, mi querido amigo? —preguntó. —Parecía usted más bien indispuesto en la cena. —Estoy completamente bien, Henry. Cansado y nada más. —Estuvo usted encantadora anoche. La duquesa se siente completamente apasionada por usted. —Me ha dicho que irá a Selby. Me prometió ir el 20. —¿Irá también a Monmouth? —Oh, sí, Harry. Me molesta horriblemente casi tanto como le molesta a ella. Es ella muy inteligente. Demasiado inteligente para ser mujer. Chale. Carece de ese encanto indefinible de la debilidad. Son los pies de barro los que hacen precioso el oro de la imagen. Sus pies son muy bonitos, pero no son de barro. Son de porcelana blanca, si usted quiere. Han pasado por el fuego, y lo que el fuego no destruye lo endurece. Ha tenido aventuras. Para que vean cómo el pedo del Fit Finder tampoco es nuevo, güey. ¿Cuánto tiempo hace que está casada? Preguntó Doria. Una eternidad, me ha dicho ella. Creo, según la guía de la nobleza, que desde hace 10 años. Pero 10 años con Monmouth tienen que ser una eternidad. ¿Quiénes otros irán? Oh, los Willoughbys. Lord Rugby y su esposa. Nuestra dueña de casa. Geoffrey Clouston. La pandilla acostumbrada. He invitado a Lord Grotrian. Me agrada, dijo Lord Henry. No agrada a mucha gente, pero yo le encuentro encantador. Expía su elegancia, algo excesiva a veces, siendo siempre excesivamente educado. Es un tipo muy moderno. No sé si podrá venir, Harry. Quizá tenga que ir a Monte Carlo con su padre. Ah, qué latosa es la gente. Procure usted que vaya. A propósito, Dorian, se marchó usted anoche muy temprano. Salió antes de las 11. ¿Qué hizo usted después? ¿Fue directamente a su casa? Dorian le miró bruscamente, frunciendo las cejas. No, Harry, dijo por último. No volví a casa hasta eso de las 3. ¿Estuvo usted en el club? Sí, respondió. Luego se mordió el labio. No, quería decir, no estuve en el club. Me paseé. He olvidado lo que hice. ¿Qué preguntó de usted, Harry? Quiere usted siempre saber lo que hace uno. Y yo quiero olvidar siempre lo que he hecho. Volví a las 2:30 si quiere usted saber la hora exacta. Me dejé mi llavín en casa y tuvo que abrirme mi criado. Si quiere usted cualquier prueba que corrobore la cuestión, pregúnteselo a él. Lord Henry se encogió de hombros. Mi querido amigo, como si eso me interesara. Subamos al salón. No, gracias, Mr. Chapman. No quiero Jerez. Algo le ha sucedido a usted, Dorian. Dígame lo que es. No es usted el mismo esta noche. No se preocupe por mí, Harry. No se preocupe por mí, Harry. Estoy irritable y de mal talante. Iré a verle mañana o pasado. Presente mis excusas a Lady Narborough. No subo. Me voy a casa. Tengo que irme a casa. Muy bien, Dorian. Supongo que le veré a usted mañana, a la hora del té. Vendrá la duquesa. Procuraré estar ahí, Harry, dijo marchándose del salón. Al verse de nuevo en su casa, volvió a experimentar la sensación de terror que había desechado. Las preguntas casuales de Lord Henry habíanle aterrado los nervios un momento, y necesitaba, sin embargo, su serenidad. Quedaban objetos peligrosos que había que destruir. Se estremeció. Érale odiosa la idea de tocarlos. Sin embargo, tenía que hacerlo. Lo comprendió así. Y una vez cerrada con llave la puerta de su biblioteca, abrió el armario secreto donde metió el gabán y la maleta de Basilio Hallward. Un gran fuego brillaba llameante.
Echó otro leño más. El olor de la ropa quemada y del cuero tostado era horrible. Necesitó 3/4 de hora para consumirlo todo. Al final, sintióse débil y enfermo. Y después de quemar algunas pastillas argelinas en un pebetero de cobre, se lavó las manos y la frente con un frío vinagrillo almizclado. De pronto se estremeció. Sus ojos despedían un extraño brillo y se mordía febrilmente el labio inferior. Entre las dos ventanas estaba colocado un escritorio florentino de ébano, incrustado de marfil, y lapis lázuli. Contemplábalo como si fuera un objeto que le fascinara y le aterrase al mismo tiempo, como si encerrase algo que deseara, que, sin embargo, le repugnase. Su respiración era acelerada. Un loco deseo se apoderó de él. Encendió un cigarrillo y luego lo tiró. Sus párpados cayeron hasta las largas franjas de sus pestañas, tocando casi sus mejillas. Pero contempló de nuevo el escritorio. Por último se levantó del sofá, donde estaba tendido. Fue hacia el mueble, lo abrió y tocó un resorte oculto. Un cajón triangular salió lentamente. Sus dedos se movieron instintivamente hacia él. Se hundieron ahí y se cerraron sobre algo. Era una cajita de laca negra espolvoreada de oro, labrada primorosamente de bordes y moldeados, con onduladas curvas y con cordones de seda, de los que colgaban borlas de hilos metálicos y perlas de cristal. La abrió. Contenía una pasta verde de cera brillante y un olor fuerte y persistente. Vaciló unos instantes con una extraña e inmóvil sonrisa sobre su rostro. Titiritaba a pesar de que la atmósfera de la habitación era terriblemente calurosa. Se desesperó y miró al reloj. Eran las 12:20. Guardó otra vez la caja, cerró el mueble y entró en su dormitorio. Cuando sonaron las 12 campanadas de bronce en la oscuridad, Dorian Gray, vestido de un modo ordinario y con una bufanda rosallada al cuello, se deslizó calladamente fuera de la casa. En la calle Bond, encontró un coche con un buen caballo. Lo llamó y dio en voz baja una dirección al cochero. El hombre meneó la cabeza. «Está demasiado lejos para mí», refunfuñó. «Tome este soberano para usted», dijo Dorian, «y le daré a otro si va deprisa». «Muy bien, señor», respondió el hombre. «Estará usted ahí dentro de una hora». Y metiéndose el dinero en el bolsillo hizo dar la vuelta al caballo, que partió rápidamente hacia el río. Capítulo 16. Una lluvia helada empezaba a caer y los faroles empañados surgían lívidos entre la niebla humeada. Los cafés cantantes se cerraban y grupos tenebrosos de hombres y mujeres se agrupaban en los alrededores de las puertas. Y algunos bares salían horribles risotadas. En otros, los borrachos se alborotaban y chillaban. Tumbado en el coche, con el sombrero echado hacia la frente, Dorian Gray miraba con ojos indiferentes la sórdida vergüenza de la gran ciudad. Y de cuando en cuando repetíase interiormente las palabras que le dijo Lord Henry el día que se conocieron. Curar el alma por medio de los sentidos, y los sentidos por medio del alma. Sí, aquel era el secreto. Lo había experimentado con frecuencia y lo experimentaría ahora de nuevo. Hay fumaderos de opio en los cuales se puede comprar el olvido. Guaridas horrorosas en las que el recuerdo de antiguos pecados puede destruirse con la locura de nuevos pecados. La luna colgaba muy baja en el cielo como un cráneo amarillo. De cuando en cuando, un pesado nubarrón informe como un largo brazo la tapaba. Los faroles iban escaseando, y las calles siendo cada vez más estrechas y tenebrosas. Una de las veces, el cochero perdió su camino y tuvo que retroceder media milla. Un vaho ascendía del caballo, que trotaba sobre los charcos. Los cristales del coche estaban empañados por una bruma gris. Curar el alma por medio de los sentidos, y los sentidos por medio del alma. Como resonaban estas palabras en sus oídos. Su alma en verdad estaba mortalmente enferma. ¿Sería verdad que los sentidos podrían curarla? Había derramado una sangre inocente. ¿Cómo expiar aquello? Ah, no había expiación. Pero aunque el perdón fuera imposible, posible era aún el olvido. Y él estaba decidido a olvidar, a borrar aquello, a aplastarlo como se aplasta una víbora que nos ha mordido. Realmente, ¿con qué derecho le habló así Basilio? ¿Quién le había nombrado juez de los demás? Dijo cosas atroces, horribles, intolerables.
El coche avanza dificultosamente a cada paso más despacio, le parecía. Bajó la ventanilla y dijo al cochero que arrease. Una horrible ansia de opio le corroía. Su garganta estaba abrasada y sus delicias y sus delicadas manos se crispaban, nerviosamente enlazadas. Pegó furiosamente al caballo con su bastón. El cochero se echó a reír y fustigó al animal. Él se echó a reír también, y el hombre enmudeció. El camino parecía interminable, y las calles eran como la negra tela de una araña extendida. La monotonía hacíase insoportable y le atemorizó al ver expresarse la niebla. Espesarse la niebla. Luego pasaron junto a tejares solitarios. La niebla se abría y pudo ver los extraños hornos en forma de botella, de los que salían lenguas de fuego anaranjadas, como abanicos, al pasar ladró un perro, y a lo lejos en la oscuridad chilló una gaviota errante. El caballo tropezó con un bache, después se deslizó a un lado y partió al galope. Al cabo de un rato dejaron atrás el camino fangoso y pasaron ruidosamente por calles mal empedradas. La mayoría de las ventanas estaban apagadas, pero aquí y allá unas sombras fantásticas se perfilaban detrás de las persianas luminadas. Las contemplaba con curiosidad. Se agitaban como monstruosos peleles y accionaban como cosas vivas. Las odio. Una rabia sorda invadía su corazón. Al dar la vuelta de la esquina, una mujer vociferó algo desde una puerta abierta y dos hombres corrieron detrás del coche, unos 100 metros. El cochero los azotó con su látigo. Se dice que la pasión nos hace pensar dentro de un círculo vicioso. Realmente, con una horrible reiteración, los labios de Dorian Gray formaban y volvían a formar amargamente las palabras sutiles que se referían al alma y a los sentidos, hasta que encontró en aquello la plena expresión, como si fueran su estado de ánimo y justificasen por aprobación intelectual las pasiones que sin aquella justificación hubieran seguido dominando su temperamento. De una célula a otra de su cerebro se arrastraba un solo pensamiento, el salvaje deseo de vivir, el más terrible de todos los espíritus humanos. Excitaba enérgicamente cada trémulo nervio y cada fibra. La fealdad, que él había detestado muchas veces porque hace las cosas reales, le resultaba grata, ahora, por esa misma sazón. La fealdad era la única realidad. Las soeces pendencias, la repugnante guarida, la cruda violencia de una vida desordenada, la gran villanía de los ladrones y de los proscritos eran más vívidas en su intensa actualidad de impresión que todas las más graciles formas del arte, que las sombras soñadoras de la poesía eran lo que él necesitaba para el olvido. Dentro de 3 días sería libre. De pronto, el cochero detuvo el tirón del caballo. A lo alto de una callejuela oscura, por encima de los tejados bajos y de las dentadas filas de chimeneas de las casas, salían los negros mástiles de unos barcos. Guirnaldas de bruma blanca enroscábanse a las vergas como velas fantasmales. Así es, señores, para que vean, la palabra con V no es necesariamente un sinónimo del nepe, sino es una parte del mástil del barco. Se podría decir que la palabra completa es bergantil, pero eso es con B grande. Y hay una verga literal en el barco, con V. ¿No es por aquí, señor?, preguntó la voz ronca por la ventanilla. Dorian se estremeció, escrudiñando a su alrededor. Aquí es, contestó. Y apeándose apresuradamente le entregó al cochero la propina prometida y se dirigió rápidamente hacia el muelle. Aquí y allá brillaba la linterna de popa de algún vapor mercante. La luz se movía y quebraba en los charcos. Un resplandor rojizo salía de un vapor de altura que estaba carboneando. El empedrado fangoso parecía un impermeable mojado. Apresuró el paso hacia la izquierda, mirando a su espalda de cuando en cuando para ver si le seguían. Al cabo de 7 u 8 minutos llegó a una casita miserable, que estaba embutida entre 2 talleres modestos. En una de las ventanas de arriba había colocado una lámpara. Se detuvo y llamó de un modo especial. Poco después siguieron pasos en el corredor.
y un ruido de cadenas descolgadas. La puerta se abrió calladamente y él entró sin decir una palabra. A la informe figura que retrocedió a la sombra al penetrar en él. Al final del vestíbulo colgaba una cortina verde desgarrada, que el viento borrascoso de la calle levantó. Le apartó y entró en un largo aposento, bajo del techo que tenía el aspecto de un salón de baile de tercer orden, unos mecheros de gas de llama viva y fulgurante se reformaban desvaídamente en los espejos moteados por las moscas que estaban dispuestos. Alrededor en las paredes, grasientos reflectores de latón colocados detrás formaban temblorosos discos de luz. El sol estaba cubierto de un serrín ocre, pisoteado y mezclado con barro, manchado con círculos oscuros de vino vertido. Unos malayos acuclillados junto a un hornillo de cisco, jugaban unos dados de hueso, mostrando al hablar sus blancos dientes. En un rincón, con la cabeza hundida en sus brazos, un marinero tendido sobre una mesa, y ante el mostrador, pintado chillonamente, que ocupaba un lado entero del local, dos mujeres macilientas mofábanse de un viejo que se restregaba las mangas de su gabán con una expresión de asco. «Creo que tiene hormiguillo», dijo riendo una de ellas cuando pasaba Dorian. El hombre las miró aterrorizado y empezó a lloriquear. Al final de la sala vio una escalerilla que conducía a un cuarto oscuro. Cuando Dorian subió precipitadamente los tres peldaños desvencijados, llegó hasta él un fuerte olor a opio. Lanzó un profundo suspiro y las aletas de su nariz vibraron de placer. Al entrar, un joven de lacios cabellos rubios, inclinado sobre una lámpara, encendiendo una larga y fina pipa, le miró y le hizo un saludo vacilando. «¿Usted aquí, Adriano?», murmuró Dorian. «¿En qué otro sitio iba a estar?», respondió indiferente. «Ninguno de los amigos quiere ya hablarme ahora. Pensé que había usted marchado de Inglaterra. Darlington no quiere hacer nada. Mi hermano pagó al fin la letra. Jorge no quiere hablarme tampoco. No me importa», añadió con un suspiro. «Mientras tiene uno esta droga, no necesita amigos. Yo creo que tuve demasiados». Dorian retrocedió y miró en tono a las suyo a las figuras grotescas que yacían en posturas fantásticas sobre unos colchones harapientos. Aquellos miembros encorvados, aquellas bocas abiertas, aquellos ojos fijos y sin brillo le fascinaron. Sabían que extraños cielos subirían, sufrían, y en qué temblorosos infiernos les enseñaban el secreto de algún nuevo goce. Se hallaban mejor que él. Él estaba aprisionado por su pensamiento. La memoria, como una horrible dolencia, corroía su alma. De cuando en cuando parecíale ver los ojos de Basilio mirándole. Sin embargo, no podía permanecer ahí. La presencia de Adriano Singleton le turbaba. Necesitaba estar donde nadie supiese quién era. Necesitaba escapar de sí mismo. «Me marcho a otro sitio», dijo, después de una pausa. «¿Al muelle?» «Sí. Esa gata loca estará seguramente ahí. No la dejan ya entrar en este sitio». Dorian se encojó de hombros. «Me ponen malo las mujeres que le aman a uno. Las mujeres que nos odian son mucho más interesantes. Además, la droga ahí es mejor». «Es lo mismo. Me parece mejor. Venga usted a beber algo, me es necesario». «Yo no necesito nada», murmuró el joven. «No importa». Adriano Singleton se paró perezosamente y siguió a Dorian al bar. Un mulato con un turbante deshilachado y un gabán andrajoso gesticuló un horroroso saludo, al mismo tiempo que colocaba una botella de brandy y dos vasos delante de ellos. Las mujeres se les acercaron y empezaron a charlar. Dorian les volvió la espalda y dijo algo en voz baja a Adriano Singleton. Una sonrisa sinuosa como un cris malayo se retorció en la cara de una de las mujeres. «Estamos muy orgullosos esta noche», dijo despreciativamente. «No me hable, por amor de Dios», exclamó Dorian, dando una patada en el suelo. «¿Qué quiere usted? ¿Dinero? Ahí va. No me vuelva a hablar nunca». Dos chispas rojas brillaron un instante en los ojos hinchados de la mujer, y después se extinguieron, dejándolos apagados y vidriosos. Agachó la cabeza y barrió las monedas del mostrador con dedos codiciosos. Su compañera estaba observándola con envidia.
Es inútil, suspiró Adriano Singleton. No me preocupo en volver atrás. ¿Qué importa eso? Soy completamente feliz aquí. Me escribirá usted si necesita algo. ¿Quiere usted? Dijo Dorian, después de una pausa. Quizás. Buenas noches, entonces. Buenas noches, respondió el joven, volviendo sobre sus pasos y limpiándose su boca ardorosa con un pañuelo. Dorian se dirigió hacia la puerta con una expresión de pena en el rostro. Cuando levantaba la cortina, una horrible risa brotó de los labios pintados de la mujer que había cogido el dinero. Ahí va, el del pacto con Satanás, Hipo con voz ronca. Maldita, respondió él, no me llame eso. Ella hizo castañear sus dedos. Le gusta más que le llamen el príncipe encantador, ¿verdad? Aulló a su espalda. El marinero, amodorrado, saltó sobre sus pies al hablar a ella así, y miró ferozmente a su alrededor. Oyó el ruido de la puerta del vestíbulo. Se precipitó afuera como persiguiendo a alguien. Dorian Gray aceleraba el paso a lo largo del muelle. Bajo la llovizna, su encuentro con Adriano Singleton le había conmovido extrañamente, y le maravillaba que la ruina de aquella vida juvenil fuera realmente culpa suya, como le había dicho Basilio Hallward, de un modo tan infame e insultante. Se mordió el labio, y durante un segundo sus ojos se entristecieron. Sin embargo, después de todo, ¿qué le importaba aquello? Los días son demasiado breves para soportar sobre los hombros el peso de los errores del prójimo. Cada hombre vivía su propia vida y pagaba su propio precio por vivirle. Lo único lamentable era que tuviese uno que pagar tan a menudo por una sola culpa. Era necesario pagar más y más. En efecto, en sus relaciones con el hombre, el destino no cierra nunca sus cuentas. Hay momentos, nos dicen los psicólogos, en que la pasión por el pecado, o lo que los hombres llaman pecado, domina así nuestra naturaleza, en que cada fibra del cuerpo, cada célula del cerebro, parecen poseer instintivamente impulsos medrosos. Los hombres y las mujeres en tales momentos pierden la libertad de su albedrío. Van hacia su terrible fin como autómatas. Se les niega la elección y la conciencia de ambos está muerta. O si vive todavía, vive solo para dar su hechizo a la rebelión y su encanto a la desobediencia. Porque todos los pecados, como están cansados de recordarnos los teólogos, son pecados de desobediencia. Cuando aquel espíritu altivo, aquella estrella matutina satánica cayó del cielo, cayó como un rebelde. Endurecido, concentrado en el mal, manchado el espíritu, hambrienta el alma de rebelión. Dorian Gray apresuraba el paso para alejarse, pero cuando se precipitaba bajo una oscura arcada por la que solía pasar a menudo para cortar el camino hacia el sitio más mal afamado donde se dirigía, sintióse de repente agarrado por detrás, y antes que tuviese tiempo de defenderse, fue empujado contra el muro mientras una mano brutal le apretaba la garganta. Luchó furiosamente por la vida, y haciendo un terrible esfuerzo, consiguió apartar los dedos que le atenazaban. En un segundo oyó el resorte de un revólver, y distinguió el brillo de un cañón reluciente apuntándose a su cabeza, y la forma oscura de un hombre rechoncho y fornido frente a él. ¿Qué quiere usted? Balbuceó. Estése quieto, dijo el individuo. Si se mueve, disparo. Está usted loco. ¿Qué le he hecho yo? Pues destrozar la vida de Sylvina Vane. De Sylvina Vane, fue la respuesta. Y Sylvina Vane era mi hermana. Se mató, ya lo sé. Su muerte fue culpa de usted. Y le juro que lo voy a matar en pago de ello. Hace años que le buscaba a usted. No tenía ningún indicio ni rastro. Las dos personas que le conocían han muerto. No sabía de usted más que el nombre favorito con que ella solía llamarle. Lo oí esta noche por casualidad. Póngase bien con Dios, porque va a morir esta noche. Dorian Gray creyó ponerse malo de terror. Yo no la he conocido nunca, tartamudeó. No he oído nunca hablar de ella. Está usted loco. Era usted mejor en confesar su pecado. Porque tan cierto como que yo soy Jaime Vane, usted va a morir. El momento era horrible.
Dorian no sabía qué decir ni qué hacer. De rodillas, rugió el hombre. Le doy usted un minuto para ponerse en paz y nada más. Embarco esta noche para la India y tengo que hacer mi tarea antes. Un minuto, nada más. Los brazos de Dorian se bajaron, paralizado de terror. No sabía qué hacer. De pronto una ardiente esperanza cruzó como un relámpago su mente. ¡Deténgase!, exclamó. ¿Cuánto tiempo hace que murió su hermana? Deprisa, dígamelo. 18 años, dijo el hombre. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Qué importan los años? 18 años, dijo riendo Dorian Gray con voz triunfante. 18 años. Lléveme debajo de un farol y mire mi cara. Jaime Bane vaciló un momento sin comprender lo que aquello quería decir. Después agarró a Dorian Gray y le sacó la de la arcada. Aun siendo la luz trémula y serpenteante del farol confusa y vacilante, sirvió sin embargo para mostrarle, según creyó, el error espantoso en que había incurrido, porque el rostro de aquel hombre a quien querían matar poseía toda la lozanía de la adolescencia y la pureza inmaculada de la juventud. Parecía tener un poco más de 20 años, escasamente más. No tenía mucha más edad realmente que su hermana cuando él partió hacia allá tantos años. Era evidente que aquel no era el hombre que destruyó su vida. Aflojó su presión y retrocedió tambaleándose. ¡Dios mío! ¡Dios mío!, exclamó. Y lo hubiera matado. Dorian Gray respondió entonces ampliamente. Ha estado usted a punto de cometer un crimen terrible, buen hombre, dijo, mirándole con severidad. Que esto le sirva de advertencia para no tomarse la venganza por su mano. Perdóneme, señor, murmuró Jaime Bane. Me han engañado. Una palabra casual que he oído en esta maldita covacha me ha puesto sobre una pista falsa. Haría usted mejor en marchar. Sea su casa y en tirar esa pistola, que puede traerle algún disgusto, dijo Dorian girando sobre sus talones y alejándose despacio calle abajo. Jaime Bane permanecía en medio del arroyo, horrorizado. Temblaba de pies a cabeza. Desde hacía un rato, una sombra negra se deslizaba a lo largo del muro chorreante. Pasó bajo la luz y se acercó a él con pasos furtivos. Sintió una mano que posaba sobre su brazo y miró a su alrededor sobresaltado. Era una de las mujeres que vivían en el bar. ¿Por qué no le has matado?, se la dio acercando a él su cara vida. Me supuse que le seguirías cuando te vi salir precipitadamente de casa de Dali. ¡Idiota! Debías de haberle matado. Tiene mucho dinero y es peor que lo más malo. No era el hombre que yo buscaba, respondió. Y yo no quiero el dinero de nadie. Quiero la vida de un hombre. El hombre cuya vida necesito tiene cerca de 40 años. Este es casi un muchacho. A Dios gracias no he manchado mis manos con su sangre. La mujer lanzó una risa amarga. Casi un muchacho, dijo con sarcasmo. Hombre, tú no sabes que hace cerca de 18 años que el príncipe encantador me hizo lo que soy. ¡Mientes!, exclamó Jaime Bane. Ella alzó las manos al cielo. Te juro ante Dios que digo la verdad, gritó. ¡Ante Dios! Que me quede muda si no es así. Es el peor de los que vienen aquí. Dicen que se ha vendido al diablo para conservar su hermosa cara. Hace cerca de 18 años que le conocí. No ha cambiado apenas desde entonces. Es como te lo dijo, añadió la mujer con mirada enfermiza. ¿Lo juras? Lo juro, repitieron sus labios aplastados como un eco ronco. Pero no me lleves ante él, gimió. Le tengo miedo. Dame algo para la cama de esta noche. Se separó de ella con un juramento y se precipitó hacia la esquina de la calle. Pero Dorian Gray había desaparecido. Cuando volvió, la mujer había desaparecido también. Capítulo 17. Una semana después, Dorian Gray estaba sentado en el invernadero de Selby Royal, hablando con la linda duquesa de Monmouth, que acompañada de su marido, un hombre de 60 años de aspecto cansado, figuraba entre sus huéspedes. Era la hora del té, y la suave luz de una gran lámpara, cubierta de encaje, que descansaba sobre la mesa, hacía brillar la delicada porcelana y la plata repujada del servicio. La duquesa presidía la reunión. Sus blancas manos se movían delicadamente entre las tazas, y sus labios carnosos y bermejos
sonreían algo que Dorian Gray le musitaba. Lord Henry estaba tendido sobre un sillón de mimbre, forrado de seda, contemplándolos. En un diván color melocotón estaba Lady Narborough, intentando escuchar la descripción que le hacía el duque del último escarabajo brasileño con el cual había aumentado su colección. Tres jóvenes muy elegantes, con primorosos smokings, ofrecían pastas a algunas señoras. La reunión se componía de 12 personas, y se esperaban más al día siguiente. «¿De qué hablan ustedes?», dijo Lord Henry yendo hacia la mesa y llevando ahí su taza. «Espero que Dorian te habrá comunicado mi proyecto para rebautizarlo todo, Gladys. Es una idea deliciosa». «Pero si yo no necesito ser rebautizada, Harry», replicó la duquesa mirándose con los ojos maravillosos. «Estoy completamente satisfecha de mi nombre, y segura de que a Mr. Grey le satisface también el suyo». «Mi querida Gladys, no quisiera cambiar ninguno de los nombres de ustedes por nada del mundo. Los dos son perfectos. Pensaba principalmente en las flores. Ayer corté una orquídea para mi ojal. Era una maravillosa flor jaspeada, tan impresionante como los siete pecados. En un momento de atolondramiento, pregunté a uno de los jardineros cómo se llamaba. Me dijo que era un hermoso ejemplar de Robinsoniana, o algo así de horrible. Tristemente cierto, pero hemos perdido la facultad de dar nombres deliciosos a las cosas. Y los nombres lo son todo. Nunca disputo sobre hechos. Mi única disputa es sobre palabras. Por esta razón odio el realismo vulgar en la literatura. Al hombre que llamase asada a una asada, debería obligársele a utilizarla. Es para lo único que serviría. Entonces, ¿cómo vamos a llamarte, Harry?, preguntó ella. Su nombre es el príncipe en paradoja, dijo Dorian. Le reconozco en eso instantáneamente, exclamó la duquesa. No quiero oír nada, dijo riendo Lord Henry, sentándose en un sillón. No hay modo de escapar de la etiqueta. Rehuso el título. Las majestades no pueden abdicar. Dejaron caer como un aviso unos labios bonitos. ¿Quieres entonces que defienda mi trono? Sí. Proclamaré las verdades de mañana. Prefiero los errores de hoy, respondió ella. Me desarmas, Gladys, exclamó imitando su tenacidad. De tu escudo, Harry, no de tu lanza. No combato nunca contra la belleza, dijo con un ademán. Eso es tu error, Harry. Créeme, valoras demasiado la belleza. ¿Cómo puedes decir eso? Confieso creer que es mejor ser bello que bueno. Pero por otra parte, no hay nadie tan dispuesto como yo a reconocer que es mejor ser bueno que feo. La fealdad, entonces, es uno de los siete pecados capitales, exclamó la duquesa. ¿Qué ha sido de tu simil referente a las orquídeas? La fealdad es una de las siete virtudes capitales, Gladys. Tú, como buena conservadora, no debes menospreciarlas. La cerveza, la Biblia y las siete virtudes capitales han hecho de nuestra Inglaterra lo que es. ¿No te gusta entonces tu país?, preguntó ella. Vivo en él. Es que puede que censures el mejor. ¿Querrías que me atuviese al veredicto de Europa sobre él?, inquirió. ¿Qué dice de nosotros? Que Tartufo ha inmigrado a Inglaterra y aquí se ha establecido. Eso es tuyo, Harry. Te lo regalo. No puedo utilizarlo. Es demasiado cierto. No tienes que temer. Nuestros compatriotas no se reconocen nunca en una descripción. Son prácticos. Son más astutos que prácticos. Cuando trabajan en su libro mayor, nivelan la estupidez con la riqueza y el vicio de la hipocresía. A pesar de eso, hemos hecho grandes cosas. Las grandes cosas nos fueron impuestas, Gladys. Hemos aguantado su peso. Únicamente hasta el Stock Exchange. Movió ella la cabeza. Creo en la raza, exclamó. Representa a los supervivientes del impulso. Tiene su desarrollo. La decadencia me fascina más. ¿Qué es el arte?, preguntó ella. Una enfermedad. ¿Y el amor? Una ilusión. ¿La religión?, lo que sustituye elegantemente a la fe. Pues sí. Eres un escéptico. Nunca. El escepticismo es el comienzo de la fe.
¿Qué eres entonces? Definir es limitar. Dame una guía. Se han roto los hilos. Te perderías en el laberinto. Me aturdes. Hablemos de otra cosa. Nuestro anfitrión es un trema delicioso. Fue bautizado hace años con el nombre del príncipe encantador. Ah, no me recuerde usted eso, exclamó Dorian Gray. Nuestro anfitrión está más bien desapacible esta noche, contestó ruborizándose la duquesa. Creo que piensa que Monmouth se ha casado conmigo, conforme a sus puros principios científicos, como con el mejor ejemplar que ha podido encontrar de mariposa moderna. Bueno, espero que no se le ocurriera atravesarla a usted con un alfiler, duquesa, dijo Dorian riendo. Oh, mi doncella se encarga de ello ya, cuando está disgustada conmigo. ¿Y cómo puede disgustarse con usted, duquesa? Por las cosas más triviales, Mr. Gray, se lo aseguro. Generalmente porque llego a las 9:50 y le digo que tengo que estar vestida para las 8:30. Qué poco razonable es ella. Debería usted de reñirla. No me atrevo, Mr. Gray. Figúrese. Me inventa los sombreros. ¿Se acuerda usted de uno que llevaba yo en la Garden Party de Lady Hilston? No se acuerda, pero es amable en usted aparentar recordarlo. Bueno, pues estaba hecho con nada. Todos los sombreros bonitos están hechos con nada. Como todas las buenas reputaciones. Gladys, interrumpió Lord Henry. Cada efecto que una produce crea un enemigo más. Para ser popular hay que ser mediocre. No con las mujeres, dijo la duquesa moviendo la cabeza. Y las mujeres gobiernan al mundo. Te aseguro que no podemos soportar las medianías. Nosotros las mujeres, como dice alguien, amamos con nuestros oídos, así como ustedes los hombres aman con los ojos. Si es que ustedes aman de alguna manera. Me parece que no hacemos nunca otra cosa, murmuró Dorian. Ah, entonces usted no ha amado nunca realmente, Mr. Gray, respondió la duquesa con una tristeza burlona. Mi querida Gladys, exclamó Lord Henry, ¿cómo puedes decir eso? La pasión romántica vive por repetición, y la repetición hace artístico un deseo. Además, cada vez que se ama es la única vez que se ha amado nunca. La diferencia de objeto no altera la unidad de la pasión, la intensifica simplemente. No podemos tener en la vida más que una gran prueba, lo más, y el secreto de la vida está en repetirla lo más a menudo posible. Aun cuando haya uno sido herido por ella, Harry, preguntó la duquesa después de una pausa. En especial cuando ha sido uno herido por ella, respondió Lord Henry. La duquesa se volvió, mirando a Dorian Gray con una singular expresión en sus ojos. ¿Qué dice usted a esto, Mr. Gray? Preguntó. Dorian vaciló un momento. Luego echó hacia atrás la cabeza y riendo. Estoy siempre de acuerdo con Harry, duquesa. Hasta cuando esté equivocado, Harry no se equivoca nunca, duquesa. Y su filosofía le hace a usted feliz. No he buscado nunca la felicidad. Quienes desean la felicidad, he buscado el placer. Y lo ha encontrado usted, Mr. Gray, a menudo. Demasiado a menudo. La duquesa suspiró. Yo busco la paz, dijo. Y si no voy a vestirme, no la tendré esta noche. Déjenme que la traiga unas orquídeas, duquesa, exclamó Dorian, levantándose y entrando en el invernadero. Filtreas vergonzosamente con él, dijo Lord Henry a su prima. Ten más cuidado, es muy fascinador. Si no lo fuera, no habría combate. ¿Los griegos combaten con los griegos entonces? Estoy del lado de los troyanos. Peleaban por una mujer. Fueron derrotados. Hay cosas peores que apresar, respondió ella. Galopas a rienda suelta. La marcha da vida. Fue la riposte. Fue la réplica. Escribiré eso en mi diario esta noche. ¿El qué? Que a un niño quemado le gusta el fuego. Yo ni siquiera estoy chamuscada. Mis alas están intactas. Las usas para todo excepto para la huida. El valor ha pasado de los hombres a las mujeres. Es una nueva experiencia para nosotros. ¿Tienes una rival? ¿Quién? Él se echó a reír. Lady Narborough murmuró, le adora locamente. Me llenas de cuidado. La atracción de la antigüedad
nos es fatal a las que somos románticas. Románticas, tenéis todo el método de la ciencia. Los hombres nos han educado, pero no os han explicado. Descríbenos como sexo, le desafió. Esfinge sin secreto. Ella le miró sonriendo. ¿Cuánto tarda Mr. Grey? Dijo. Vamos a ayudarle. No le he dicho el color de mi vestido. Ah, deberías adaptar tu vestido a sus flores, Gladys. Eso sería una rendición prematura. El arte romántico se inicia con su culminación. Me reservaré una oportunidad para la retirada. A manera de los partos. Ellos encontraron la seguridad en el desierto. Yo no podría hacerlo. No siempre les está permitido elegir a las mujeres, respondió él. Pero apenas había terminado aquella sentencia, cuando del fondo del invernadero salió un gemido ahogado, seguido por el ruido sordo de la caída de un cuerpo pesado. Todos se estremecieron. La duquesa se quedó inmóvil de horror, y con sus ojos llenos de temor. Lord Henry se precipitó hacia las palmeras, agitadas, y encontró a Dorian Gray tirado con la cara contra el suelo, enlosado, desmayado como muerto. Le transportaron al Salón Azul, acostándole sobre uno de los sofás. Después de un breve instante, volvió en sí y miró a su alrededor con expresión aturdida. ¿Qué ha sucedido? Preguntó. Oh, lo recuerdo. Estoy a salvo aquí, Harry. Y empezó a temblar. Mi querido Dorian, contestó Lord Henry, se desmayó usted simplemente. Eso fue todo. Debió usted de estar muy cansado. Será mejor que no baje usted a cenar. Yo ocuparé su sitio. No bajaré, dijo esforzando por levantarse. No, bajaré, dijo, esforzando por levantarse. Prefiero bajar. No debo estar solo. Fue a su habitación y se vistió. En la mesa mostró una salvaje y atolondrada alegría en su manera de comportarse. Pero de cuando en cuando, un escalofrío de terror le recordía cuando recordaba haber visto adosada en los cristales de la ventana del invernadero, como un blanco pañuelo, la cara de Jaime Bane, vigilándole. Y pues yo creo que aquí le vamos a dejar hoy, mis chavos, mis chavas. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en este ejercicio de resistencia cultural. A veces la vida... ya no lo vamos a acabar, güey. Son 20 capítulos y nosotros vamos a pasar al 18. Así que pues bueno, muchísimas gracias por venir. Les recuerdo que todo pasa para que pase lo que tenga que pasar. Nos vemos muy pronto. Yo soy Barbitas. Nos vemos a la próxima.